Hola a todos, de todos los que son fanáticos de Marvel, de sus series, películas y cómics. O solamente fanáticos de Marvel, del multiverso de Marvel. Hoy les quiero hablar sobre un tema que ven acá, según el título, no, que tiene que ver con una serie que van a estrenar en Disney Plus, que sería Secreta Invasión. Que justo yo les hablé un poco sobre el tema, de hecho, en un video anterior, donde hablo sobre varios temas sobre Marvel. Todo el tema, como ya sabrán, tiene que ver con uno de los personajes de Marvel, que sería nada más y nada menos que Nick Fury. Lo que ven acá en esta foto es que acá donde es donde Marvel nos muestra el cambio físico de Emilia Clarke en la nueva imagen de Secreta Invasión. La actriz, que dio vida a Daenerys en Targaryen en el juego, de Tronos. Pues ya saben, esa serie que tiene que ver con un trono repleto de espadas. Pero acá, ella, parece que debutará, en el UCM de la mano de la próxima serie de Secreta Invasión de Disney Plus. La actriz sería, Emilia Clarke, pero seguro que eso ya lo sabían. La famosa, por su papel de Daenerys, de Targaryen. En la adaptación de televisión de Juego de Tronos, que para ser honesto no sabían casi nada de eso porque aún todavía no tuve tiempo de ver esa serie de Netflix. Esta, revela que el cambio de look de la actriz respecta, a su papel más conocido, que nos deja, con una, más bien que deja como dice, con una apariencia de su debut como parte, como ya les dije, del UCM en la próxima serie de, ya se los dije. Además, verán que tenemos, nuevas imágenes, o al fin, hay nuevas imágenes que el resto, de los protagonistas de esta serie, de esta nueva serie, que abraza, del lado más oscuro de Marvel Studios y el, THRI 6, o más bien una palabra que se escribe con THRI punto LLER. Dejando, de lado el humor, más bien, ¿cómo sería el humor? Ah, sí, ya recuerdo. El humor socarrón, una palabra que se escribe con SOCARRON. Verán que, es algo de muchas de sus producciones. Si están mirando esta otra foto, verán que así luce Emilia Clarke en Invasión Secreta. Verán que tanto es así que podemos ver, a Emilia Clarke junto, a un vehículo que bien podría, ser, un taxi o algún tipo de coche especial, no sé del cual, pero parece que, no sé, en el fondo creo que sí, parece un taxi, pero, o una camioneta, pero no sé. Eso así verán que, tiene, con su, verán que con su apariencia con su apariencia humana, la vemos a ella con su apariencia humana y verán, y como voy a decir, es es la actriz, que interpreta a, a G y H, una Skrull. Más bien el nombre de la Skrull se escribe así. Y además de decir que es un Skrull, es también conocida como, ya saben, una cambiaformas. Que de hecho, si no lo recuerdan, la vimos por primera vez en la película de la Capitana Marvel que se estrenó en el 2019 junto a Brie Larson, alias, la Capitana Marvel. Pero acá vimos, a esta Skrull como una niña. Más bien una niña pequeña de una dicha raza alienígena. Que de hecho parece ser, como ya les dije, o no lo recuerdan, pero si no, entonces se los voy a decir. Ella, parece que es la hija de Talos. O sea, el Skrull, que de hecho buscaba lo mismo que todos los demás, un hogar. Y que es un aliado para la Capitana Marvel. En el resto de las nuevas imágenes de Invasión Secreta nos muestra a un personaje llamado Mendelssohn, que al verlo en esta foto, ahí lo vemos con su forma humana. En lugar de mostrarse como en su forma de Skrull,
Krull como Talos. Más bien su forma Krull de Talos. Bueno, que es, bueno, una de las piezas más importantes de la resistencia, junto, bueno, a los humanos que se enfrentan. Que se enfrentan, bueno, a la invasión por parte de los Skrulls. Y que, bueno, que ya vimos en la citada, bueno, película de la Capitana Marvel, si algunos no lo recuerdan. Pero por otro lado, el villano de la serie será, bueno, Kingsley Ben Adir. El actor que, bueno, que da vida al jefe de los Skrulls en Invasores, Gravit. Gravit. Más bien Gravit. Grat. Más bien Grav. Gravik. Que empieza con G y termina con K. Aunque seguro que ustedes no lo vieron, yo no lo sabía, pero parece que lo mismo, bueno, tanto en su forma humana como en su forma original de Skrull. Que el sujeto creo que sería este. Este sujeto es la criatura que va a causar problemas en la serie. Y como ya les dije, se llama Gravik. Que se escribe así. Hay más cosas con respecto a esto. Por ejemplo, lo del nuevo tráiler de Secreta Invasión, que explica por qué Nick Fury no pide ayuda a los Vengadores para combatir a los Skrulls. La serie de Secreta Invasión, o más bien, o Invasión Secreta, protagonizada por Samuel L. Jackson, que es, bueno, que ya saben quién es el actor que interpreta a Nick Fury, el hombre de la foto al que ven ahí. Y será, bueno, tras, bueno, la llegada a los cines de los Guardianes de la Galaxia 3. Que de hecho esa película ya se estrenó el 5 de mayo del 2023. Que les recomiendo que la vean porque esa película está muy buena y también es tan divertida como las otras. Que me refiero a que la película puede ser que te haga reír. Verán que el próximo proyecto más bien, que ese próximo proyecto del universo cinematográfico de Marvel, a menos de un mes, o más bien, a menos de unos días, para llegar, bueno, para que llegue, bueno, a Disney Plus, o más bien a Disney Plus, donde, bueno, aterriza, bueno, como si no lo saben o no lo recuerdan, el 21 de junio del 2023, del 2023, 21 de junio del 2023, bueno, ha publicado, bueno, verán su nuevo tráiler en el que Nick Fury se prepara para la lucha contra los invasores, a los que intentará, bueno, vencer sin la ayuda de sus superamigos, o sea, los Vengadores y otros más que se unieron a él. El avance de teaser, o más bien de teaser de espías, el avance de espías de tan solo 1 minuto de duración muestra, bueno, como ya sabrán o no, luego lo recordaré, muestra, bueno, directo a los Skrulls en una ofensiva por conquistar la Tierra con una amenaza que obliga, bueno, a los personajes de la oscuridad. Más bien del oscarizado, sí, del oscarizado como Samuel Jackson, al regresar del espacio para combatir a la invasión. Porque como ya saben, Nick Fury estaba en el espacio en vez de estar en la Tierra. Y ahora regresa para encargarse de este problema. Esta es una guerra que tengo que pelear solo. Es lo que, como ya algunos recuerdan, es lo que Fury le responde a Sansa. Más bien a Sonja Falseworth, que, bueno, sería como una vieja amiga y compañera del servicio de inteligencia cuando es preguntado por qué no avisa a sus amigos especiales, en una clara referencia a la ausencia de los Vengadores en la serie. También deben saber que esta serie, bueno, de Secreta Invasión, desvela, bueno, un gran giro de guión que conecta con la capa. Bueno, con el Capitán América 4, que está, bueno, la producción es basada en los cómics de Brian Michael y Bendis y Leigh Nihl. De hecho, al decir, bueno, esa palabra me recuerda una foto que tengo guardada, que, bueno, sería una que encontré hace poco, que se trata que, bueno, sería esta. Nick Fury, que ya todos sabrán, es, bueno, no lo saben, es el espía maestro de Marvel, que regresará a esta serie en sus 6 episodios para intentar frenar la invasión de la ficción, más bien, la invasión de la facción más agresiva de los Skrulls,
que durante años se han infiltrado en, como voy a decir, en todos los estratos, bueno, de la sociedad para intentar dominar el planeta desde adentro. Ay, como ya les dije, desde adentro. Y eso, bueno, eso lo explica todo, porque como ya sabemos, los Skrulls son cambia formas y además pueden, no sé, tomar, no sé, absorber las memorias de las personas y con eso pueden infiltrarse bastante bien. Verán que en su cometido, o sea que se o sea en su cometido de Nick Fury, él bueno será acompañado, bueno, él, bueno, le acompañarán bueno viejos rostros de la franquicia de Marvelita, como la que bueno sería bueno María Hill y otros nuevos que sería como por ejemplo bueno la hija del líder de Skrull, que sería la hija de Talos, que es la que ven acá en la foto. El resto del reparto lo componen algunas personas que ya mencioné y otras que les voy a mostrar acá por escrito. Algunos preguntan en qué, bueno, ¿en qué fase Secreta Invasión forma parte? Bueno, Secreta Invasión o Secret Invasión será, bueno, un proyecto muy especial que servirá, bueno, de puente entre dos fases del MCU, tal como reveló Samuel Jackson. Más bien Samuel L. Jackson. Resulta que esta serie está, bueno, creo que para ser, bueno, también está, a pesar de ubicarse en Disney Plus, no, está ubicada bueno en el universo cinematográfico de Marvel. Secreta Invasión es uno de los grandes eventos de la marca que tiene preparada para sus fans, o sea, como yo y otros más, que en este caso verán el regreso, como ya saben, de Nick Fury, interpretado por Samuel Jackson, o más bien Samuel L. Jackson, que en este caso tendrá que evitar una invasión de Skrull, que es algo que ya sabemos todos y algo que ya les dije. Un Skrull inminente con la dificultad que representa la habilidad cambia forma de esos extraterrestres. Secreta Invasión se trata de un T, bueno, bien, no sé cómo se pronuncia, pero se pronuncia, bueno, que se escribe con T, H, R, I, punto, L, L, E, R, que es parte, bueno, de la fase 5 del MCU. Pero que al mismo tiempo es, bueno, bien se une, bueno, con la fase 3, es, bueno, de ese multiverso, tal como explicó, bueno, en esa conversación de Samuel L. Jackson sobre esta esperada serie que servirá de puente entre la trama de la Capitana Marvel y una buena película de The Marvels, que se estrenará a fines, bueno, a fines, bueno, de este año, más bien a fines de año, o más bien en noviembre, el 9 de noviembre del 2023. Seguro que se preguntarán cómo es eso. Bueno, verán que Secreta Invasión es, bueno, une distintas fases del MCU. En Capitana Marvel, tanto Nick Fury como la protagonista de esa película que prometen, bueno, a lo que le prometen a los Skrulls, encontrar, bueno, que bueno, encontrarles bueno un nuevo hogar, luego de que estos llegan a la Tierra, 3 décadas más tarde, durante bueno, los eventos que tendrán bueno lugar en la serie de Disney Plus, que sería Secreta Invasión, habrá bueno facción dentro bueno de esa raza extraterrestre que dirían, bueno, que ustedes bueno di dirán ponerse bueno en acción utilizando su capacidad de, bueno, ya saben, de cambiar de forma para vulnerar, bueno, a las defensas de los humanos, y solo Nick Fury, con un puñado de aliados, se interpondrán, bueno, en su camino. En la serie podremos ver, bueno, cuáles podría ser las consecuencias de eso. Remarcó, bueno, Samuel L. Jackson, que, bueno, que esta buena manera revela, bueno, el vínculo que existe entre la fase 3 y la fase 5 de la narrativa del MCU. Esta serie, bueno, verán que tiene que suceder para que The Marvels puede tener sentido. Todas estas cosas conectadas, a ver, que son estas cosas conectadas, bueno, de una manera interesante,
Es bueno la conclusión que llega bueno el actor bueno sobre el actor sobre bueno Secreta Invasión y la importancia que tendrá bueno el desarrollo de los futuros eventos de la marca. Verán que el nuevo programa de TV, o sea, bueno, de televisión, mostrará bueno a Nick Fury más vulnerable que en sus épocas de director, en sus épocas bueno de director de S.H.I.E.L.D. Y así. Además de que bueno, tendrán dificultades para encontrar en qué bueno en qué personas podrá confiar a la hora de revelar bueno la invasión de Skrull a sus aliados. Y sí, porque como todos sabemos, los Skrulls como cambian de forma, pueden tomar la apariencia bueno de quien sea, incluso de un aliado, así que no sabes en quién confiar. Así que esto podría ser un poco más complicado. Esto, bueno, sabrán que se debe, bueno, a la capacidad de cambio de formas, bueno, de los invasores que reemplazaron a más de un personaje clave dentro del MCU en Secreta Invasión, verán que es protagonizada por nombres propios como, bueno, estos de acá. Después del exitoso estreno de Los Guardianes de la Galaxia, hace poco, bueno, hace poco, más bien, hace poco, que sería bueno en un mes, porque la película de Los Guardianes de la Galaxia 3 se estrenó, más bien, volumen 3 se estrenó hace un mes, el 5 de mayo. Yo, Marvel tiene, bueno, lista, bueno, las más bien, Marvel tiene está las series más esperadas para Disney Plus, que sería, bueno, la que ya les dije, la que ven como ejemplo en esta foto. Invasión Secreta o Secreta Invasión. El primer proyecto protagonizado enteramente por, bueno, ya saben, Nick Fury, por el actor, bueno, que interpreta, que sería Samuel L. Jackson, apunta a ser muy importante de cara, bueno, que sería, bueno, de la cara al futuro de Marvel, por lo que muchos ojos están, bueno, después, muchos ojos, bueno, están puestos en, bueno, en los sucesos que pueden ocurrir en este show. Pero según recuerdo, así. Sin embargo, muchos, bueno, no saben en qué momento de la línea del temporal del universo cinematográfico de Marvel ocurre, pues, bueno, bien tras varios meses situados más o menos, verán cuándo no se podría ocurrir. El productor verán de la serie, que sería Jonathan H. Bueno, de hecho, no sé cómo se pone su apellido. El apellido, así que se los voy a poner acá. Verán, este nombre, bueno, ha confirmado a través, bueno, de una rueda de prensa que se, bueno, que esto, bueno, que se situará como, bueno, uno de los eventos más recientes del UCM junto, bueno, a Ant-Man y Ant-Man, bueno, y la Avispa en Quantumania, no más bien Ant-Man y la Avispa en el Reino Cuántico. Que les recomiendo que vean esa película de los que no la vieron porque está muy buena y tiene algo también para hacerte reír. También hay algunas palabras que seguro que fueron, bueno, lo que dijo Jonathan, pero para que se entienda mejor se las voy a poner acá. Y también para que aquellos que se den una idea, She-Hulk, o más bien la señorita Hulk, que es bueno la prima de Bruce,
Está bueno, citada bueno en el año del 2025, dentro bueno de la línea temporal del UCM, al igual que Ant-Man 3 y, voy a decir, y también Black Panther, Wakanda Forever, o Fuerza de Wakanda, o sea, la Pantera Negra 2. También se ha confirmado, bueno, que esta serie, bueno, servirá como puente para lo que veremos en The Marvels, la que sería la próxima película del UCM, a que a su vez, bueno, se convertiría, bueno, en el próximo evento de la línea temporal del estudio. Ahora, bueno, lo que queda por saber es el impacto que tendrá, bueno, la serie dentro del universo cinematográfico de Marvel, ya que, bueno, en los cómics, Invasión Secreta fue un peso pesado que tuvo varias consecuencias. Así que bueno, Secreta Invasión llegará bueno a Disney Plus, como ya saben, la próxima semana, o secretamente, y para que se entienda mejor, el 21 de junio del 2023. Seguro que ustedes también se estarán preguntando cuándo, o más bien a qué hora es el estreno bueno de la serie, bueno, de la serie de Secreta Invasión. Aunque Nick Fury, bueno, es uno de los personajes más enigmáticos y emblemáticos del universo cinematográfico de Marvel, del UCM, está bueno de regreso, bueno, en la serie de televisión de Secreta Invasión. Y está bueno, esta nueva producción de Disney Plus, Fury, bueno, se encuentra en el centro de la acción, enfrentando, bueno, como voy a decir, un complot, bueno, alienígena, que involucra a diferentes instituciones y al mismo tiempo explorando, bueno, su vida privada que hasta ahora ha sido desconocida en el UCM. En serio. Además no recuerdo mucho de eso. Pero a lo largo de su trayectoria en el mundo de los superhéroes, Nick Fury ha sido más que un simple elemento a la sombra. Ha sido como el seso de unión entre las figuras más representativas de la saga, casi como el guardián de sus secretos, más bien el guardián de sus secretos, que serían los secretos más importantes. Aunque bueno, en los cómics Fury ha tenido bueno una antigua destacada bueno genealogía, verán que participando, más bien, sí, participando bueno en eventos como Secret Wars y Secret Invasion, donde bueno se convirtió en el centro de la intri de intrigas y también en grandes, más bien, pero es decir, proezas enigmáticas. Ahora, bueno, en la serie de televisión de Secret Invasion es probable que veamos, bueno, reflejada esta, bueno, interesante herencia de Nick Fury. Es muy posible que, bueno, el argumento haga alusión a un conjunto de eventos que afectarán, bueno, a la fracancia, o más bien, a la franquicia, sí, perdón, quise decir franquicia, en una totalidad. Además, también que la producción explorará los superfugios y también los lugares ambiguos en los que Fury bueno se ha encontrado hasta ahora, lo que podría brindarle un mayor protagonismo en el futuro. Y es algo lo que quiero ver, porque Nick Fury no puede estar fuera de Marvel. Después de todo, él es algo importante para todo esto. Él técnicamente, bueno, reunió a la mayoría de los héroes y los puso en un lugar. Así que Nick Fury es una parte importante en todo esto. Y también algo importante de esto es que, bueno, el estreno de Secreta Invasión está, bueno, a la vuelta de la esquina. Y si eres, bueno, fanático del UCM, es importante, bueno, que sepas cuándo podrías, bueno, comenzar a disfrutar esta nueva serie. Y yo les digo, bueno, que el primer episodio estará disponible, como ya saben, como en el día del estreno de la serie, el 21 de junio del 2023, en Disney Plus. El lanzamiento, bueno, se realizará, bueno, a las 12 a.m. y p.m., o sea, 2 a.m., a.m., y separado, bueno, p.m., o sea,
Verán que, bueno, eso, bueno, significa que esperan, no, que, no me quiero decir, lo que significa que, bueno, que estará, bueno, disponible a las 1 p.m. en la Ciudad de México, y, bueno, a las 3, bueno, a las 3 a.m. en Chile y a las 4 a.m. en Argentina. Yo diría que en el fondo no parece tan malo, después de todo, no importa el horario sea, sino en el fondo, que sino lo importante es que se estrene. Aunque esta serie yo la vería en la noche, o después del almuerzo o más tarde. También hay que saber que la serie, bueno, contará con un total de 6 episodios que se estrenarán semanalmente cada miércoles. Por ejemplo, el primer episodio se va a estrenar el 21 de junio, el episodio 2 se va a estrenar el 28 de junio, el 3 se va a estrenar el 5 de julio, el 4 el 12 de julio, el 5 el 19 de julio y el 6 el 26 de julio. Si no, acá les dejo la lista. Bueno, chicos, eso sería todo. En el fondo yo que pensé subir esto mucho antes, pero no, en estos días estuve demasiado ocupado. Pero al menos pude terminar las últimas partes del video, así que significa que ahora ya está listo. Verán que con lo que digo, así. Verán que, bueno, hasta aquí el video de hoy, pero si les gustó este video, ya saben, suscríbanse y pongan en los comentarios. Y si les gusta esta serie, entonces, bueno, den su opinión. Y si quieren entender más el tema de Marvel o de Nick Fury, miren las películas y las series en las que él se metió. Y no se olviden, bueno, y estén atentos, o más bien, que sean pacientes para el estreno de The Marvels, porque la verdad, esa película en serio vale la pena. Mira, es la clase de película que alguien como yo está esperando. Y estoy muy ansioso. Bueno, nos vemos. Y buenas noches.